Buenos días. Bueno, vengo viajando 150 kilómetros para compartir una experiencia. Le quiero agradecer a Angélica la invitación. Bueno, contarle más que nada, hay una especie de control. Ahí está. Vengo a contarle más que nada mi experiencia en el aula. No vengo a contarle una panacea, como siempre nos ocurre a nosotros los profes, que nos paran adelante y nos cuentan muchas cosas, pero cosas que a veces están fuera del alcance de la sala de clases. Yo también a veces he estado de lugar, muchas veces, del lugar de detrás donde están ustedes, y nos ponemos de brazos cruzados a ver con qué nos va a salir este compadre, con qué papita, con qué ya. No, no, no es la idea. Simplemente yo vengo a compartir, y esto lo digo siempre porque ahora, gracias a este tema del Global Teacher Prize, he conocido muchos colegas a lo largo del país, y obviamente hay una resistencia, siempre nosotros los colegas. Nuestro gremio es un poquito difícil, sí, en todo sentido de la palabra. Y como es difícil, también cuesta un poquito llegar a ello. Y siempre parto diciendo esto, que yo no les vengo a contar el cuento, sino que vengo a contar simplemente mi experiencia. Como decía Angélica, gracias a Dios pude ganar el concurso Comparte tu mejor clase el año 2015, que eso logró, ¿no es cierto?, que pudiera. De alguna manera, ese reconocimiento me sirvió como para ir abriendo puertas para otros proyectos. Yo trabajo en mi asignatura, que igual es tecnología, alguien va a decir, es como lógico que tenga que hacerlo así, no, no es tan así. Mi asignatura de educación tecnológica trabajo en base a proyectos. Ya, y se me pidió que viera cuáles son los elementos para una buena clase. Voy a hablar desde mi perspectiva. Yo no soy un catedrático ni tampoco un investigador, obviamente, simplemente un profesor de aula, al igual que ustedes, que simplemente quiso hacer las cosas de manera distinta y obviamente también se equivocó. Yo le voy a contar que yo el año 2007 comencé a trabajar, era muy joven y obviamente en la universidad hay herramientas como una especie de malla oculta que no las entrega, que son necesarias, que las vemos solamente en clases. Y cuando llego, obviamente cometo muchos errores. Todos nosotros, docentes, cometemos errores. Y uno de esos, por ejemplo, fue haber dado confianza a los alumnos, pero un exceso de confianza que obviamente con el tiempo me pasó la cuenta. Y después me puse muy estricto, me pasé a la otra vereda y fui un profesor poco querido. Es más, hay generaciones que no pueden creer que yo haya ganado este premio porque no le encuentran lógica. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que hay que buscar un equilibrio entre lo estricto y lo buena onda, sin parecer bipolar. Y eso es lo más complicado a todo docente, porque el alumno siempre, siempre va a tender a tomarse, si usted le da la mano, le va a tender a tomar el codo, va a buscar eso, porque es su naturaleza por ser adolescente, él adolece, por lo tanto, obviamente, no sabe todavía mucho el tema del manejo social, especialmente en mi colegio donde hay puros hombres. ¿Ya? Entonces, obviamente, con mayor razón se da eso de que la comunicación a veces se ve afectada porque no saben tratar, no les cuesta un poquito el tema del roce social. Bueno, entonces para cambiar un poquito el tema, esta era como la última. A ver, como que se me corrieron los. Bueno, se me desordenó un poquito, pero bueno, los tips, no, el orden no altera el producto. Yo aprendí que tenía que tener una buena relación con los alumnos, eso es fundamental. O sea, si yo no tengo buena relación con los alumnos, si ellos me ven como un monstruo, si ellos me ven como una persona que llega prácticamente como un dictador o un tirano que llega simplemente porque le interesa pasar la materia y poner notas, que eso es lo más importante, porque el jefe de UTP te hincha que tenés que colocar la nota, obviamente. Ahí se pierde todo el sentido. La idea es tener obviamente una buena relación con los alumnos, porque de esa manera vamos a generar un vínculo ya donde el alumno se siente comprometido con usted. Que eso es lo que de alguna manera a mí me sirvió. Es decir, tengo tan buena onda con los chiquillos que obviamente si yo le digo, chiquillos, ¿sabes que tenemos que ir a tal parte? Ellos creen obviamente, primero por el colegio, que le creen mucho al colegio, es muy raro. Tenemos esa suerte nosotros en nuestro colegio, quieren al colegio, salen queriéndolo mucho. Entonces, esa confianza o esa buena onda, ellos obviamente no la quieren perder. O sea, ellos no tienen miedo a que yo lo anote o que yo le haya puesto una mala nota, sino que tienen miedo a perder esa buena onda. Y ellos saben también perfectamente que cuando hay que retarlos o hay que llamar la atención, se va a hacer. ¿Ya?
Eso que ustedes ven ahí es una máquina de soldar que construyeron los alumnos con transformadores de microondas. Porque en el colegio había una sola máquina de soldar para todos los primeros medios. Entonces, los chiquillos dijeron, ¿sabe qué, profe? En las redes sociales vimos una máquina de soldar y nosotros queremos hacerla para tener más material. Entonces hubo una iniciativa de parte de ellos. ¿Dónde está el punto? Ellos estaban en primero medio cuando lo hicieron. Y a uno le dijeron, primero medio, uy, pero peligroso. Obviamente hay que confiar en ellos y hay que dedicarse a trabajar con ellos para lograr algo así. Resulta que esa máquina de soldar nos hizo ganar concursos, ferias, y obviamente con ese dinero que nos dieron por el tema de las ferias y los concursos, compramos máquinas de soldar. Al final esa la tenemos como en un altar. Gracias a que es esta máquina, que fue un invento de los chiquillos y que incluso suelda mejor que la máquina comprada, haya logrado, ¿no es cierto?, que de alguna manera despertara cosas de los chiquillos. O sea, la carencia de cosas despierta mucho interés en los chiquillos. El punto está en que nosotros ahora a los alumnos se les da todo en bandeja. Todos los medios que hay ahora, todos los recursos que hay ahora, todo que el Estado proporciona a los alumnos, a lo mejor no es tan bueno, creo yo, porque de todas las carencias uno saca un aprendizaje significativo. Yo con ellos tengo muy buena, y ahora están en cuarto medio, yo tengo muy buena relación con ellos, y más que nada porque obviamente logramos una hazaña súper importante en la Universidad de Santa María. Para allá la cosa. Bien, después, ahí ellos, esto es segundo medio, y yo baso tecnología mucho en lo que es la educación técnico profesional donde ellos están estudiando. Hay tres carreras: mecánica, industrial, electricidad y electrónica. Entonces, yo les hago a fabricar una banca a ellos. Y yo tengo que obviamente demostrarme, si yo llego con una actitud en la cual el alumno, yo no le demuestro que creo que él va a ser capaz de hacer eso, no, imposible. O sea, bueno, a ver, chiquillos, vamos a ver si podemos hacer esto, ojalá que sí. No, olvídense. O sea, con ese lenguaje, obviamente yo estoy frenando al tiro el aprendizaje de los chiquillos. O sea, yo tengo que creer que lo que ellos van a hacer se va a lograr. Tengo que creerlo yo. Yo tengo que demostrarme hacia los demás como que lo que yo estoy haciendo va a contribuir, les va a servir, les va a motivar. Si yo no creo en eso, a todo esto, es algo que si yo voy a pensar en un proyecto para trabajar con los chiquillos, tiene que de alguna manera motivarme a mí también. O sea, tiene que encender algo, tiene que buscar que yo me, ¿cómo llamarlo? Yo me emocione primero con el aprendizaje. Es decir, esto sí. Esto va a conseguir fruto, esto va a llegar a algo. Esa banca la empezaron a hacer hace 6 años atrás y ha sido ahora un trabajo que lo piden los chiquillos. Un trabajo como tradicional ya. Las mamás, incluso hay mamás que tienen tres hijos en el colegio y hay tres bancas en la casa. Entonces, de alguna manera, eso viene a contribuir. Y obviamente también los alumnos que repiten en segundo también tienen más bancas. Claro, tiene que una plaza entera algunos por ahí. Entonces, obviamente uno tiene que demostrar que uno cree en el aprendizaje de los chiquillos. Y el profesor debe creer también que los alumnos son capaces. ¿Ya? Yo estoy en contra de una política que hay en mi colegio muchas veces que ocurre, que es el tema de vamos a llevar el grupito de los mejorcitos nomás. ¿Ah? Para que no vamos a pasar vergüenza, para que no. No. O vamos todos o no va nadie. Entonces, el hecho de creer que ellos son capaces, de que ellos, eso que tienen en las manos es un cortador de botellas de vidrio, y esos son alumnos de mi curso actual. Entonces, que lo que pasa es que yo tengo que creer en ellos. Si no creo, no hagamos nada, po. Sigamos con lo de siempre. Tengo que creer que ellos son capaces. Y porque son capaces de muchas cosas. Y porque de alguna manera nosotros también nos ponemos barreras como docentes. Ah, no, es que. Ah, en el primero F ya, poner un nombre. Ese curso no creo que lo haga. Si yo parto con esa perspectiva, obviamente estoy automáticamente yo generándome un rechazo frente a lo que yo me propongo, llego a la sala y al llegar a la sala me voy al tiro voy a demostrar una actitud de que, vale, chiquillo, vamos a hacer esto, pero veamos. Entonces, obviamente se contrapone con lo que decía yo anteriormente, ¿ya? Está en creer, ¿no es cierto? Tengo que creer que son capaces. Fíjese que cuando a mí me decían, yo les, chiquillo, a los colegas, yo quiero soldar con los alumnos de primero medio.
No, como si te ocurre, eso es muy chico, que la cuestión. Pero ¿qué tiene? No, porque tener problemas, les va a dar el arco. Sí, es lógico. Oye, todos los peligros están en todos lados. Yo uno a uno de primero básico le tiro una tijera punta romo en un ojo y listo. O sea, el peligro va a estar en cualquier parte, con un lápiz, con lo que sea. Yo tengo que obviamente decirle, mire, esto es así, esto es acá, y tengo que decirle al apoderado también. Porque si no, el apoderado llega ya. A mi hijo le dio el arco, y el oculista dijo que tenía una enfermedad terrible. No, no, están así. Entonces, hay que mandar una carta antes explicándole que vamos a hacer tal cosa y que es necesario que su seguridad sea lo más importante y explicar mucho al apoderado porque el apoderado también es un freno. Ahora, pero si nosotros ganamos la confianza del apoderado y le mostramos y también se enorgullece del trabajo de ellos, vamos a estar al otro lado. Bueno, y lo otro es generar, eso también son de mi curso, generar altas expectativas. Expectativas. Yo tengo que lograr generar eso. Tengo que hacerles ver que lo que ellos están haciendo es, pero la creme de la creme. Esto que estamos haciendo, chiquillos, no lo hacen en ninguna parte. Esto es nuestro y vamos a sorprender a todo el mundo con esto. Yo, hasta yo me creo el cuento y bueno, me trajo fruto eso. Yo quise que los chiquillos hicieran cosas que de alguna manera decían, ay, pero este profe hace cosas como para llamar la atención, pero la atención la llaman ellos, no yo. Desde Chiripa me ha llegado el premio, eso es otra cosa. Es decir, durante muchos años me encargué de que ellos se mostraran y que se sintieran orgullosos de lo que están haciendo. O sea, si yo quería que el trabajo de ellos saliera en el diario, como salió en la primera vez y salió en las últimas noticias, a nivel nacional, ellos verse en el diario a nivel nacional, o sea que en Punta Arenas también están sabiendo de ti, obviamente ahí, una forma de pararse frente al aprendizaje de manera distinta. Y eso es lo que obviamente quiero lograr con los chiquillos. Puede que a lo mejor lo que yo esté trabajando con ellos no sea tan maravilloso, o que algunos otros, porque también me pasa con los colegas, cache este compadre, mira, ¿qué va a hacer con los cabros si no va a conseguir nada? ¿No va a hacer nada? Eso yo lo escucho. Con la máquina de soldar, los colegas me decían, cuando yo no estaba ahí, porque ya estaba en la universidad exponiendo, oye, ¿qué va a hacer el Eduardo con los cabros? ¿Van a dar jugo allá? Porque esto es un gremio, ¿cómo llamarlo? ¿Qué es lo que pasó? Que ganamos el primer lugar y los chiquillos iban muy bien preparados, porque se preocuparon de eso. Y el rector de la Universidad de Santa María quedó sorprendido como alumnos de primero habían desarrollado un proyecto de mayor envergadura que los que estaban estudiando en la universidad. ¿Ya? Por eso, porque se generaron altas expectativas. O sea, yo creo, chiquillos, que ustedes son capaces de esto. Trabajemos en conjunto, trabajémoslo. Si hay que venir a lo mejor un ratito más en la tarde, ningún problema. Hagámoslo, busquemos la manera, porque una cosa lleva a la otra. Alguien me dice, oye, pero ¿cómo? ¿Va a intervenir más tiempo del tuyo? Sí, a veces es necesario. Va dentro del profesionalismo que uno tiene que tener como docente para llegar a construir algo, que ese algo después va a ir creciendo. ¿Ya? Generar altas expectativas con elementos sencillos. Mire, este es el proyecto de reciclaje de bicicletas. Elemento material, económico, baratísimo. Ellos tenían que hacer un mueble con bicicletas, con desecho de bicicletas. Si usted va a las chatarrerías, se encuentra rumas de bicicletas que se la venden por 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y resulta que ese material sencillo hizo hacer un proyecto súper llamativo donde muchos de ellos están vendiendo sus trabajos gracias a que un elemento tan sencillo y botado en la basura como una bicicleta se transformó en un utensilio llamativo, interesante. Es decir, no necesito grandes recursos tampoco para hacer una maravilla. Y fíjense que en el segundo D me dijeron los chiquillos, profe, en vez de estar haciendo un mueble, ¿por qué no arreglamos las bicicletas y las donamos? Y nació este proyecto que se llama La Solicleta, que estamos trabajando ahora, donde estamos, en este momento estamos en la etapa de limpieza, de pulirlas, para después pintarlas y llevarlas a La Calera, que es la ciudad que está al lado de Quillota, ¿no es cierto?, para donarlas en un hogar que hay ahí, que es el hogar del Refugio de Cristo, allá en la quinta región está el Refugio de Cristo. Entonces, algo que es tan sencillo, alguien decir, oye, pero lo único que van a hacer es raspar la bicicleta, pintarla, amononarla, y con recursos CEP, Santa CEP, vamos a comprar el material de la pintura, como dentro del proyecto educativo del colegio está el poder hacer proyectos de acción comunitaria. Entonces, nosotros pudimos
con esos recursos poder comprar, qué sé yo, materiales para arreglarlas. Y el costo es menor. ¿Ya? Que la clase no sea rutinaria, si nuestras clases son distintas, si nuestra clase deja... Ahora, yo no digo que se vayan siempre lo mismo. Yo tengo un profesor, colega, que es fanático del PowerPoint. Todas las clases son PowerPoint. Todas. Y eso también aburre a los chiquillos. Tampoco digo que eso sea malo. Hay que hacerla de vez en cuando. Hay que hacer de vez en cuando simplemente la pizarra, y el plumón. Hay que hacerlo. No, pero no nos peguemos en una sola cosa. Es decir, yo necesito que la clase, que el alumno, como dijo por ahí una colega, yo lo formo en uno, ¿cierto? O busco otra forma. Es la manera más práctica de llamar la atención de los chiquillos es descolocándolo. O cuando yo cito un apoderado y le digo, usted come, yo siempre hablo con mi hijo, yo siempre, si yo le digo que estudie, que haga esto. Pero siempre, ¿cómo se lo dice? Se lo dice en discusión, se lo dice cuando pasa algo malo. Dígale las cosas cuando estén bien. Discuta con él, pero no de peleando, sino que cuando estén bien, estén riéndose, ahí le dice usted las cosas. Porque ahí lo va a descolocar. O sáquelo del lugar de siempre, porque usted le habla siempre en el mismo lugar. Al sacar al alumno del contexto, lo va a sorprender, lo va a descolocar. Entonces, de esa manera, obviamente, descolocando al alumno, yo lo sorprendo. Yo de repente le digo, ya chiquillo, vamos al patio. Aquí, ya te voy a decir, pues vamos al patio nomás. Allá te explico. Y empezamos a analizar ciertas cosas que van ocurriendo y obviamente hay algunos que andan mirando las nubes, que andan mirando otras cosas, porque los alumnos nuestros se distraen fácilmente y se distraen fácilmente. Este es el peor enemigo que tenemos últimamente. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la distracción deja de ser el celular. Yo creo que ustedes se fijen en los patios de su colegio y vean quién está con el celular en recreo. Casi nadie. Porque todos lo usan en la sala, no en el recreo. Yo creo que observen eso y se van a dar cuenta que tengo la razón. Casi nadie está con el celular, a no ser que esté escuchando música, que ahora también eso es lo otro que pasa en mi colegio, para que tuvieran agorexia en la oreja, porque aquí pegado el audífono, pegado. Y sácate el audífono, sácate, estamos en clase. Y dése cuenta que el celular lo toman muy poco en el patio. Por lo menos pasa eso en mi colegio. Y lo que he observado, lo que observé ahora con las niñas de acá también, no las vi con el celular en el recreo. En fin, que la clase no sea rutinaria obviamente es fundamental. Si mi clase es la misma de siempre, obviamente, háblame si, pucha, es una inversión de tiempo y esfuerzo, sí, lo es. Lo es y es, y hay que hacerlo de alguna manera si uno quiere de alguna, después estar más relajado en su pega, ¿ya? Que emocione y que tenga un fin. Todo trabajo que yo hago a los chiquillos tiene que ser útil. Bueno, si es reciclaje, yo no quiero un reciclaje con un cono de confort, con unas tapitas de bebida y para pintarlo con témpera, para que al final se termine yendo igual a la basura. O sea, la idea es que ese trabajo llegue a la casa. La banca le va a ser útil y se va a recordar siempre. Y la mamá se va a sentir orgullosa y decir, mira, esa banca la hizo mi hijo en el colegio. ¿Ya? Esa banca la hizo mi hijo en el colegio. ¡Ay, qué súper bueno! Y hasta el final nos sirve hasta como de promoción de nuestra propia institución. Esta banca la hizo mi hijo en el colegio. Esta lámpara que está aquí la hizo mi hijo en el colegio también. La hizo con desecho de bicicleta. ¡Ay, qué bonita! Entonces, eso, ese orgullo que siente la familia, que es el item que viene después, en realidad, lo que viene después, hace que obviamente, de alguna manera, sienta que lo que él está aprendiendo no es por una prueba. O no es por una evaluación, sino que por otra, tiene otro sentido. Esto que está acá son alumnos de tercero medio del año 2011 que hicieron instalaciones eléctricas en una población gratuita. ¿Ya? Eso fue lo que me hizo ganar el Comparte tu Mejor Clase en el año 2015. Y llevé a los alumnos de tercero medio a hacer las instalaciones allá. ¿Por qué? Porque quería que hicieran algo real. Se involucraron con familias, se involucraron con gente. Conocieron la sociedad antes de salir de cuarto medio. Si el problema de nuestros jóvenes también pasa eso, que del colegio a la casa o a la plaza, y de ahí no tienen otra vida. No saben lo que es la vida. Yo le conté brevemente aquí lo que pasó en uno de los años que hicimos ese proyecto. Conocieron a la señora Raquel alcohólica. Tomaba, ¿no es cierto?, todos los días prácticamente una botella de pisco.
Y ella, cuando supo que los niños iban a su casa a hacer la instalación, que tenía puros cables tirados por todos lados, dijo: ya, voy a tomar más o menos 3 días para que no se sienta el olor a alcohol en la casa. Ya, señora Raquel, le dijimos nosotros: vamos a venir en 2 semanas más a hacer la instalación. Listo, ni un problema. Hay un día que yo no voy a estar en la casa, así que voy a dejar las llaves con una persona, bla, bla, bla. La cosa es que en esas 2 semanas tampoco bebió alcohol. Y resulta que cuando llegaron los niños y la conocieron a la señora Raquel, ella contó toda su experiencia, toda su experiencia. Y le contó que ella era alcohólica y le contó que había dejado de tomar para ellos. Y ellos, los chiquillos, sintieron un nivel de emoción tan grande que quedaron tan impactados con ella que el otro día juntaron dinero, le llevaron un ramo de flores, le dejaron una carta. Ya, hasta el día de hoy la señora Raquel no toma. Hasta el día de hoy. Y para los chiquillos fue súper significativo. Es decir, los mayores beneficiados en esto fueron ellos. Fueron a hacer un proyecto solidario y resulta que los más beneficiados fueron ellos. Entonces, el fin es distinto. ¿Qué nota le iba a poner a ellos? Puros siete, puros siete, del primero al último. Y el jefe de UTP, así como indignado, no me interesa porque realmente hicieron un trabajo espectacular. Era tal su nivel de compromiso por las personas que obviamente ellos hicieron muy bien su trabajo. Y lo que no sabían lo preguntaban, porque ellos no querían cometer errores. Eso fue obviamente súper significativo para ellos, hasta el día de hoy lo sigue siendo. ¿Ya? Que haga sentir orgullo a sus papás, es lo que les comentaba recién, es necesario que la familia se involucre porque ahí se forma una triangularidad. Es lo que le dice usted, lo que siente el niño, más lo que el papá le está diciendo. Eso de alguna manera hace que, ¿cómo llamarlo? Vaya logrando un apoyo. O sea, usted está haciendo algo en el colegio y no tiene la típica reacción de ahora, del apoderado. Antiguamente, cuando un profesor mandaba a hacer algo, era ley, nomás, pues el apoderado acataba. Ahora no. Todo lo contrario, hay una falta de respeto al docente. Oye, ¿qué te está haciendo hacer ese gallo? Oye, está loco. ¿Pero por qué te hace hacer eso? Entonces ahora no, pues. Después de un tiempo en el que se batalló con eso, el apoderado entiende que lo que el alumno está haciendo obviamente tiene un segundo fin más que la nota. Yo les puedo decir que tengo un 90 y tantos% de notas sobre el 6,5, pero no es porque ellos se esfuercen a hacer el bien el trabajo por la nota, sino porque obviamente el fin último no es la nota, sino que es el sentirse bien con lo que está haciendo. Ahora, que cuesta conseguir eso, cuesta mucho. Y alguien me va a decir: oye, Eduardo, pero tú es fácil decirlo porque es tecnología, a lo mejor a los chiquillos les gusta, sí, está bien. Pero varios colegas han ido tomando esa forma. El problema del lenguaje quería hacer un ensayo y fue un hogar de ancianos. Lo que necesitan los ancianos es ser escuchados. Y lo que necesitan los alumnos eran testimonios para hacer sus ensayos. Y ahí se juntaron las dos cosas y lograron ser solidarios con algo que alguien no puede pensar así fácilmente, porque la palabra solidaridad siempre lo relacionan con lo material. Ellos fueron solidarios con los abuelos porque estaban con ellos, los estaban escuchando, escuchaban su historia, algunos que eran cuentos, obviamente, pero lo escucharon y los abuelos se sintieron súper bien. Y el colega de lenguaje hizo su clase de una manera muy distinta y saliendo de la rutina. El orgullo de los papás es fundamental en el sentido que es un apoyo para nosotros. Si nosotros logramos conectar al apoderado con nosotros, uf, tenemos la confianza. Las primeras veces que yo fui a la población, apoderadas estaban indignadas que cómo yo iba a llevar a su niñito a una población callampa. Entonces yo explico todo. Hay apoderados que llegaron a la población, que llegaron allá y a ver si los chiquillos realmente estaban trabajando, porque era un temor. Entonces entregar confianza al apoderado, haciéndole ver que obviamente esto es necesario para su formación, para que sea una formación más humana y no tanto de contenido. A lo mejor el chiquillo no va a saber tanto cómo conectar un cable, puede que se le olvide eso, pero sí va a saber que detrás de esa persona que está frente a él hay una historia de vida y esa historia tiene que tener respeto. Y eso es lo que nos falta a los alumnos de ahora. Por eso le digo que si nosotros llegamos a la sala de clase, ya 2 más 2 es 4, ya listo, ya prueba, ¿cuánto es 2 más 2? 3, ya es un 4, listo. No, eso no es educación. Si nosotros logramos buscar cómo enfrentar eso de manera distinta, estamos al otro lado. Angélica. Con este video que va a salir ahora, que es la muestra de cómo es el proyecto solidario, me voy a despedir.
Después creo que viene una ronda de preguntas con todos los profes, con los que expusieron hoy día. Les voy a presentar cómo es el proyecto de Misión Aconcagua, del de las instalaciones, ya, y para que conozcan bien de qué se trata. Este proyecto también ganó el desarrollo de que es de la Fundación Chile. Mire, fíjese que ahora tenemos con el Departamento de Ciencia una especie de museo interactivo que están haciendo los alumnos para mostrarlo hacia afuera. Estamos haciendo una estufa que va a durar 4 horas más o menos con energía solar. Una maravilla. Estamos haciendo ese proyecto. Está el de la Solicleta, que también no sé, ya se los comenté. Y tenemos un cuarto proyecto de patrimonio sobre la comuna de Quillota para que los alumnos entiendan y quieran el lugar donde están viviendo. Entonces, hay un trabajo por medio, pero ese trabajo tiene una satisfacción muy grande. Y aquí se los quiero mostrar. Y todas las energías.